va subiendo tiene preferencia, chavalones. Eso no se les olvide, es regla de oro, Claro que sí, pues, mi gente, ven orilladito por el acotamiento, no pasa nada. Pero, de nada, colegario, de nada. De repentazo, el prota también se convierte en cachimba, ¿no? A ver, la estufita. Vamos a poner agua para café. Y va por un... Pero, ay. ¿Qué tal, mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Ya saben que yo soy Juan y esto es Sobre Ruedas. El día de hoy nos vamos con el primer viaje, ahora sí oficial, hasta la Sultana Norte, hasta la capital del primo. Quédense en este video porque va a estar bueno. Me van a acompañar, como ya saben, pues ya vengo solo, ya estoy solo, ya salieron las placas de la caja y ya está todo listo, o sea que ya de aquí en adelante ya me voy a valer por mí mismo en el tráiler, a poner en práctica, a poner todos los consejos que mi papá me ha dado. Así que el día de hoy aquí estamos en el empaque de Ceuta, acá en Farmer. Estamos esperando a que nos carguen. Nos vamos a enrampar. Vamos a enramparnos ahorita. Así que quédense en este video que va a estar bueno. Ánimo, mi gente, puro Juan sobre ruedas. Aquí ya vamos rumbo a la enrampación. Ayer llegué como a las 5 de la tarde, más o menos. Llegué como a las 5 de la tarde y ahorita me dieron la rampa 5, 6 o 7, me dijeron. Agarro la rampa 5, 6 o 7. Ok, no se diga más. Y aquí vamos a enramparnos. Así merito. Ánimo. Mi gente, pues ya me bajé. Ya acomodé el tráiler, ya abrí las puertas como pueden ver de la caja, así que hay que enramparnos. Vamos a hacer un poquito más para acá. Un poquito más para acá nomás. Vamos a ver qué show. Ya le dije, pues ya me enrampé. Ahí está enrampado. Ahí quedó. Y ahorita ya le van a empezar a echar. No sé qué voy a llevar, la neta. No sé qué voy a llevar. Ahorita les digo qué voy a llevar. El termo. Todo jalando bien. A 45. Así está perfecto el termo. Le vamos a pegar una chaineadita, una moroleadita. Y vámonos, Ricky. Oílo, oílo. Oílo, oílo. Eso sí me gusta, Mira ese, mira dónde. Le apachurra botacarera. No hay mejor sensación que sentir que ya te están cargando, que ya está el carro, el trailer. Mira, mira, mira. Cheque nomás cómo se va a mover el micro. Mira. Quieto, 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 quieto. Macho, macho, macho. ¿Esto cómo se va a mover? Ah, qué bonito, lo bonito, miren. Mira, ánimo, raza. Aquí seguimos echándole chingazos con el primer viaje de Juan sobre ruedas oficialmente. El Prostarzón. Ahí les voy a subir video, el día de hoy que estoy grabando les voy a subir el video. Mi gente, y mientras nos cargan, pues hay que echar una botanita, ¿no? Una botanita rica. Porque es muy importante andar comiditos, desayunaditos, para traer fuerza, para que el cuerpo tenga fuerza. Ánimo, pues. Mmm.
ya me entregaron los papeles de la carga. Así que ya estamos listos. Hay que pegar la limpiada de sus vidrios para que no se nos canse la vista. Ahí estoy esperando que agarre el tráiler, el frustrazón. Y fuga, viejones. Ánimo, mi gente. Entonces ya está todo listo por el momento. Y ahorita vamos a seguir más pelantito. Ánimo. Portable mamalón siempre tiene que andar limpio. Limpio, limpio, limpio. Pues allá se mira más limpio de que como estaba. Allá arriba, pues la verdad no tengo manera de subirme. No está como el Kangor y ya le pego una limpiadita por aquí y por acá también. Le voy a pegar otra lavadita por este lado. Así como se la pegué por aquel lado. Y vámonos, Ricky. Qué bonito se siente, mira. Estar cheneando tu propio carro. La neta, no hay palabras para describir pues lo que uno siente. Por ejemplo, ahorita que va a ser mi primer viaje oficialmente, yo solito. O sea, no es algo de otro mundo, pues. Pero pues, ya le traía ganas de manejar. Yo nomás miraba que iba y venía mi papá y yo cuando decía, pero ya se dio. Bueno, seguimos, proseguimos con el siguiente lado. Ya quedó clean este lado. Vámonos. Ya merito que vamos. Ahora sí. No va muy limpio, pero sí va algo bien. Ya muy diferente como venía el hijo de la chingada, ¿verdad? Y yo con la lengua de afuera. Ahí está, miren. Es lo que se pudo hacer. Ahora sí. Se le va a dar trámite. Seguro que sí. Era aquí, nos vinieron a visitar desde la Cruz de Lota. Jesús Javier. Bueno, un video con tu papá, ¿eh? Bueno, hoy vivo con tu papá, para que te vayan alistando. Ahí están los portables, mírenlo. Al cienazo. Y aquí está el papá de los pollitos, ¿eh, viejo? Gustazo, viejo. Puro colatillo. Qué bueno. Puro transporte colate. Qué bueno que se tomó el tiempo de venir a echarse la vuelta para acá conmigo, a saludarnos, a conocernos. Mira, ahí están los dos portables perronones. Mírenlo. Aquí vamos a tomarle un videito al carro de mi compa Francisco. Y quiero mandar un saludo muy especial para Mateo Bastidas y David Bastidas. Míralo, ahí anda el viejón. Ya era su primo, era. Chica nomás. Este carro anda cambiando los cerros. Por allá por Cozalá. Chica nomás. Ahí nomás, mi gente. Chulada, chulada, ¿eh? Bonito lo trae, bien detallada la pintura, con sus marcos, sus buenas luces, al estilo de él, al muy estilo de él. Cheque nomás, chulada. Así que próximamente, no les voy a decir cuándo, pero esperen un video, ¿no? Un video, nos vamos a ir para allá, para Cozalá, para que conozcan por aquel lado de la Sierra de Sinaloa. Aquí nos vinieron a saludar David Bastidas, Mateo Bastidas y Jesús Bastidas. ¿Y puro qué? Y puro Juan sobre la rueda. ¡Ande, raya los chavalones! ¿Qué? ¿A ti te gusta el machino trailer o no? ¿Te gusta el machino trailer? Sí, ¿vas a ser trailero? Es todo, vato. Pero te tienes que juntar más con tu tío, ¿no? Te tienes que juntar más con tu tío. Para que él te va a enseñar. ¿Eh? ¿Qué va a traer? Termo, tina. ¡Tina! ¡Tina! ¡Puro colate! Es todo, viejo. ¿Qué, viene de entrenar o qué? Sí, es todo, con razón no había alcanzado a venir. Con razón. No, no tiene cambio. Dale vuelta al switch. Aquí está. No se ve nada. Y frente un poquito. Dale vuelta. De raya. Vamos a ir para Cozalá. En este mes vamos a ir a Cozalá, ¿sabes? ¿Quién tiene freno motor? ¿Quién tiene freno motor?
¿Este? No lo he escuchado. Sí, pero no le suena recio. Este te lo toma aquí. Ah, este flete también le gusta el de madre. Mira, mira, mira. Mira, mira. Pero acelérale, acelérale. Qué buen gesto, me trajeron comida china. Hasta memoria me regalaron. Ánimo, viejo. ¿Qué tal, madre, la neta? Muchas gracias. Oh, me llena de gusto, la neta, esto. No más. Vámonos, vámonos. Aquí venimos saliendo. Javier Bastidera nos trajo un chow mein y pollo a la naranja. Vámonos, Ricky. Aquí venimos haciendo convoy con Locochón. Allá va adelante Locochón. Locochón, aquí vengo grabando, pero un saludo para toda la banda de Juanzo de Ruedas. Así mirito, así era mi locochón. Aquí vengo, ya le prendí la GoPro. Aquí viene, vengo grabando, bando. Para que sepa la raza, ahí, ahí seguramente vengo solo. Gente, aquí venimos llegando a la caseta de libramiento de Mazatlán. Me la gusta más, ya se la sabe. Aquí venimos dándole con el grandísimo locochón. Aquí es como un pedacito de sierra. Está antes de llegar a Concordia. Está, y aquí empieza a estar pesadito. Hay unas cuantas curvas cerraditas por aquí. Por aquí andábamos antes. Bueno, cuando no había la autopista. Por aquí transitaba todo. Qué bonito, plebe, se siente, la neta. Primer viajecito. La neta, el carro no lo voy pateando para arriba. Lo más tentadito lo llevo. Tiene mucha fuerza el carro, la verdad quedó muy bien. Se sacó un 10 Jorge Flores. El que guste llevar el carro Jorge Flores es especialista en ISX, ¿no? En Cummins. Y cheque, no le voy pisando el carro para arriba, nada, nada. Mire. No crea que va forzado, no, nada. Nada, nada, nada. Mire, cheque nomás. Mire. Si yo le quiero pisar, ahí le pisaré. Mire, cheque. Ahí va para arriba el tacómetro de las revoluciones. Pero tentadito, tentadito. ¿Para qué le voy a decir que ando? Cuando se ocupe el monstruo, entonces sí. Pero mientras no. 1450 me ha dicho que maneja este carro. 1450, 1500. Ahí va, ahí va. Solito, seguimos subiendo, seguimos dándole, mi gente. Ánimo, pues. Hay mucho camino por delante, por el favor de Dios. Ánimo, ánimo. Aquí es agua caliente para acá, para pasando la fitosanitaria. Yo me acuerdo que antes por ahí era carretera, era un vado antes ahí. Eso de ahí era un vado. Agarrar por acá, por abajo. Esta curvita. No le hagas mucha confianza, porque está canija, ¿eh? Hay tranquilón, de todos modos, no hay apuro. No hay tanto apuro. El topecito tan pesado. Esta carretera no es de alta velocidad. Hay que asegurarlo para arriba. Una 6, 6, 6, buen paso de la 6. Cuando venía con mi papá por aquí, que estaba chiquitillo.
pero ahora en el Prostar. Claro que sí, puede, mi gente. Viene orilladito por el acotamiento, no pasa nada. Pero... De nada, colegario, de nada. Ánimo, aquí pura colegancia chida. Arriba los somos y en el camino andamos. Oiga, ¿cómo sale para allá el CB? ¿Cómo sale la voz? ¿Sale bien?
aquí para allá yo y allá para acá quién. Checadita de llantas. Aquí vamos a pelear a Javier, Javier Uriarte, el primo de Más Bolas, para que lo ubiquen más. Pues ya lo vamos a ubicar a Javier. Aquí lo vamos a esperar porque nos vamos a ir juntos de aquí para Monterrey. Ánimo, una checadita de llantas y para estirar el cuerpo y vámonos, Ricky. Así no se checan las llantas. Buenos días, mi gente. Buenos días. Ya me habló Javier, que acaba de llegar. Javier acaba de llegar y pueden ver, me estoy poniendo los tenis, las botas. Voy al baño, voy a hacer un que otro mejurje y le vamos a seguir dando. Yo creo que vamos a desayunar ya en navíos por aquí a los lados. Una medio dobladita de cobija. Ya llegó Javier. A ver. Son las 9:44. Aquí está mi locochón. No podemos hacer convoy porque él va por pura pista y yo por pura libre. Así que voy a saludarlo y pues decirle que ya me voy. Ahí está el viejo, mira, es el portable que trae. Ahí está el portable de locochón. Ahí veníamos haciendo convoy con él, Nomás que, como les digo, no me puedo ir con él porque él va por pura pista, pues. Nomás. Mira, Juan ahorita está desayunando allá adentro. Chulada. Ahí viene mi locochón, ya. Locochón. ¿Qué onda, mis chavos? Aquí andamos al 100 y sobradito. Y sobradito, ¿va? Como siempre. Me está dando calor. La gente. ¿Cuándo va a grabar un video con los pachones? A cualquier ratito que haya chancita, se va a hacer el video. ¿Ya le cayó bien a la gente, los cochones? Sí. Se mira de toda madre el viejón. ¿El cochón? Le voy a caer ya. Ya, Juanito. ¿Qué gustado, no? Igualmente, ya sabes que. Al puro tirante. Aquí andamos en la ruta. Acá andamos con los cachones. La ruta mamalona. Adiós, los cachones. Cuídense mucho, gusto saludarlo, ¿no? Ahí estamos al tiro. Sale las papas. Sale las papas. Aquí estamos, ya vamos a arrancar el cocomate. Volante, le dijo mi papá. De ánimo.
saludito. Pinche Memito. A veces que se lleva a 10, 12 para que le vaya haciendo plática, yo creo. Mi gente, pues de aquí se le viene dando trámite el pinche folio. Se le viene dando trámite el pinche folio para acá, para la capital del primo. Así merito, que chimberito. En compañía de José Ángel, papá de Mabola y Joel. Bueno, es el hijo de Joel, que es Javier. Ya lo conocen a los dos. Aquí venimos rumbo a Monterrey. Los tres vamos para Monterrey. Atrás viene el locochón, pero él va por pura pista, pues. Vengo bien a gusto de más. Bien a gusto de más. Con su chingada máquina. Pude decidir esperar a ellos porque aparte era temprano. Era temprano para arrancarme de ahí desde Cocumate. Por lo regular nos arrancamos un poquito a esta hora, a las 9. Porque nosotros pura libre, vamos, pura libre. Para que quede alguna bolsa. Y aquí venimos echándole. Allá van mero enfrente José Ángel. Y aquí viene enfrente de mí Javier. En el carro de Joel, en el carro blanco. Así merito, se le viene dando por el agusto de más. Y sigue el buen avance y el poco rendimiento, mi gente. Muchas gracias por su apoyo. Qué chulada, ya que llegue a Monterrey voy a comprar alguna montura o algo para grabarles. Pero quiero poner la que va a la cabeza. La que va aquí en la cabeza, esa quiero usar. Para irle grabando todo el rollo aquí y una cámara de aquí para allá. Algo perrón más tarde, a ver. Ánimo, pues seguimos. Aquí se le viene dando trámite ya. Por la libre. Ah, ya no grande. Por allá va la pista y por aquí venimos nosotros. Así merito. Así merito Mario. Ahí tranquilones, tranqui, tranqui. ¿Para qué tanta violencia? Vale, uno, Juanzo de Rueda. Allá va el locochón, miren. Allá va el locochón. Aquí le mermando esta curva de que viene de allá de atrás. Porque si no, aquí te costalea con el... Hay que ponerle cuidado a esta curvita. De cuidado, Allá está el rancho, miren. El rancho. Ahí nos vamos a acomodar. A ver qué chorizo con papas, A ver qué show, a ver qué acontece la cosa por ahí. La respectiva checada de llanta. La respectiva checada de llanta va. Javier. Ahí venimos haciendo como voy ahora con Javiercillo. De reparación. Ni modo que se les olvide. ¿Cuánto fue? O sea, ¿cuánto tiempo tiene? A ver cuál gasta más. A ver qué. Y a ver quién lo hace mejor. Bueno, ya terminamos de comer. Ya vamos a arrancar. Ya prendimos los carros para que agarren aire. Y vámonos, Ricky. Allá anda el papá de Bad Bola, de Andrés. Saludazos para Andrés. Saludazos. Y para Brillante Trucking. Estamos al 100 con ellos, ya saben los plebes.
No hemos platicado mucho yo y ellos, pero cualquier rato miro que me ponen mucho. Has video con más bolas, con Uriar de Trucking. Próximamente solo se van a dar las cosas. Porque somos amigos todos, el papá mío es amigo del papá de Uriar de Trucking y del Magola. Son muy buenos amigos, se conocen de hace mucho tiempo y la verdad que nosotros tenemos problemas, aquí no hay competencia, no hay nada de eso. Muchas veces me ponen esto porque que esto, que lo otro, nada de eso, aquí no hay competencia. Si yo les puedo servir en algo, adelante. Si ellos me pueden servir a mí en algo, pues yo, así como ellos pueden contar conmigo, yo puedo contar con ellos. ¡Ánimo! Bueno, hay que acelerar el trailer para que agarre aire rápido. ¿Quieren conocer un poquito de lo que es Navajas? Aquí donde estamos desayunando, o donde ya desayunamos, mejor dicho. Venga, la toma, pues. Everybody's talking about the good old days. Smaller, tighter, very, very, way more stronger. Para el medio, vámonos. Saludos, puro Juan sobre ruedas. Aquí venimos subiendo rumbo a Río Chico. Así merito. Ahí viene Javier, y adelante va José Ángel, Changel. Aquí no cabemos dos trailers. En esta curva no cabemos dos trailers. Pesadito el pedacito este. Y en esta curva no cabemos dos carros. Esta curva está cerradona. Aquí esta bajada ya le metí quinta, ¿por qué? Porque yo sé que es una bajada muy pesada, es una bajada con una pendiente muy fuerte, y vale más, es una bajada larga, y si lo llevo en las 6, se detiene mucho, y en la quinta se va sucediendo bien, ahí lo tengo que activar otra vez, vale más estar quitando el freno motor y no que se caliente la balanza. Ahí se lleva segurito el carro para abajo. Ahí no le voy pisando nada al freno. Ahí va bajando y va bajando. Solito se va deteniendo. Por el puro freno motor. Así que eso es bajar con precaución. Porque yo sé que es una bajada, una pendiente, una bajada larga. Y sé que le debo de aplicar todos los ceros. Así merito, mi gente. Vale más paso que dure y no trote que canse. Pulito pero sanito. Segurito.
Seguimos. No conmigo no pueden contar. Ya no soy el mismo, hasta no saber. Que no todos tus... Chequen nomás, mi gente, qué bonito está este pedazo. Este pedacito de sierra es uno de mis paisajes favoritos. Se mira la carretera, las curvas, etcétera, etcétera. Así como cuando andábamos por la libre, por ahí por el Espinazo del Diablo. Aquí ya venimos pasando Río Chico. Vamos rumbo a Durango, Durango. Quiero que se mira allá Durango. Aquí ya llegamos a 5 de mayo. Por aquí merengues. Aquí venimos pasando por 5 de mayo. Durango. Allá está el cuartel militar. Miren toda la bola de paneles solares. Por los dos lados. Por aquí y por acá. Aquí venimos para llegarle a Francisco y Madero. Y avanzando. Ánimo, mi gente. Todo viene bien, gracias a Dios. Aquí venimos ya para llegarle a Francisco y Madero. Me vengo manejando por una carretera que está angosta y está fea y tiene declive por la orilla. Si se dan cuenta, el volante no lo dejo de mover nunca. Ahí voy moviendo el carro, tanteándolo para un lado y para otro. La verdad que está peligrosa esta carretera. Tiene que ir bien abusado. Aquí son puras nueces. De ahí salen las nueces de esos árboles. Están antes de llegar a Francisco y Madero. Aquí llegando a Francisco y Madero. Así merengues. Ya quedó llenito el depósito. El agua, estamos llenando bules. Y aquí estamos en Francisco Madero. Aproveché para pedirle una revisión general. Siempre es bueno checar llantas. Si no tienes un sapo tirado, una manguera rota, etcétera, etcétera. Es bueno pararte. Pues aquí está el pueblo, pues. Aquí. Imagínate que no cheques nada y que allá en medio camino, en la soledad, tengas un sapo tirado o algo, no sé. Y si te rompe una manguera, no sé, pero es bueno hacer un chequeo general, checar el agua, etcétera, etcétera. Aquí está Changel, José Ángel, de Chácharas, como muchos lo conocen. Y aquí está el carro de Joel, el papá de Uriarte Truqui, pero ahorita lo trae Javier, el hermano, o el hijo del señor. Y aquí estamos los tres. Me tocó un debut de lujo. Bueno, voy a llenar los bules de agua porque para agilizar todo, para desocuparme rápido. Siempre hay que traer algo de agua, por lo que se ofrezca, por cualquier cosa. Aquí vamos a llenar los bules en chinga. Ahí traigo el garrafón de todos modos, pues. Traigo el garrafón de agua, pero no está de más traer agua también de más. Aquí venimos pasando por Francisco y Madero. Francisco y Madero. Durango. Venimos pasando por Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria Durango. Bueno, la plazolita ahí está. Con el gusto de más. Esta es la plazolita de Guadalupe Victoria. Y seguimos. Este pedacito, como me gusta este pedacito.
subiendo tiene preferencia. El que va subiendo tiene preferencia, chavalones. Eso no se les olvide, es regla de oro, de tener la vieja escuela presente siempre, que mi papá me ha enseñado. No ocupo mejor maestro. Yo me acuerdo clarito por la sierra de Durango, por la libre. Esa es regla de oro. Bendito sea mi Dios que mi papá me enseñó y aprendí bien. Aprendí bien. Siento yo que yo he aprendido bien de él, del ejemplo de él. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Aquí ando dándole idea. Yo soy Juan y esto es Sobre Ruedas. Y bienvenidos a mi primer viaje. Debuté, acabo de debutar. Radio Libre, vámonos. ¡Qué chulada! ¡Qué gusto de más vengo! Sí, de más de gusto. Esta curva, si la agarras recio de aquí para allá, te volteas. Ahí hay unas tumbas, miren. Está peligrosa esta curva. Miren. Si la agarras recio de aquí para allá, mucha gente se ha volteado aquí. Por eso es importante conocer la carretera y no soltar el carro. Ahí tranquilito, ahí pampianito. El chiste es entregar la encomienda. Así merito. Hay que echarle chingazos, hay que echarle chilacatazos. Así merito, compa. Así merito, merito, merito. Te falla igual la chingada. Ahora. El paso por el desierto y la tarde soleada nos hizo que agarráramos hambre, así que decidimos llegar al restaurante El Guarachí. Así que antes de que se nos haga tarde, porque urgen las cabochas. Vamos a modular la servilletita, mi gente. Vamos a modular. José Ángel, el papá de más bolas, fue el de la idea. Fue el de la idea de comer aquí. All abuse. We have no way of knowing. If these are the only two incidents that have ever occurred in the history of the astronaut corps, or if they are the tip of a very large iceberg. Everybody's talking about the good old days. I can feel the rhythm. Do you feel the rhythm? I can feel the rhythm. Ya sirvieron. ¿Se va a comer algo, José Ángel? ¿Ah? ¿Pero? Esa. ¿Qué mojarrón? Parece tiburoncillo. ¿Y tú sabías que me quita? ¿No? ¿Te das cuenta que este pedacito nomás, mira? Mira, ya está. Qué chula, puro chicharrón, va. Puro chicharrón, de cuenta. ¿Al mojo de ajo? Mojo de ajo. Todo, provechito. Nos equivocamos, lo mandamos mal. Esa era la buena. Como siempre que estamos por aquí, es lo que pido. Un mojarrón pa, a mojo ya. Chula. Dos capas se dan así, ¿eh? Ya. Yo pedí pollito. Ahora sí que panza llena, corazón contento. Ah, qué chulada. Bueno, seguimos.
Y nomás seguimos con el buen avance. Ahorita vamos más para adelante. ¡Ánimo! Quédense en este video. Desde que vengo ya no le vengo acelerando. Desde que vengo desde allá no le vengo acelerando nada. Puro ahorrar diésel aquí, esta bajada, pura bajada. No le vengo pisando nada. Mire, no baja la velocidad. Hay que conocer la carretera para ahorrar guachicol. ¡Así menito! Ahora sí, vamos a agarrar el libramiento de Torreón, de Gómez Palacio y todos esos. Ya ni modito. Libramiento de la laguna. Y seguí continuando. Si pueden escuchar, ahorita hay una tolvanera. Hay una tolvanera. Me mueve el carro para todos lados. Para todos lados me mueve el carro. Mi gente, hay tolvanera, miren. Polvaderón. Oh my god. Ahí tranqui, tranqui. Hay que ver, vale. Porque hay tolvanera. Cheque nomás. Wow. Wow. Vale más bajarle porque va a salir volando la tapadera del termo. Ve nomás. Plaza de cobro, la cuchilla. La cuchilla. Así merito, compa. Aquí venimos, a gusto de más. De repentazo el prosa también se convierte en cachimba, ¿no? Mira, la estufita. Vamos a poner agua para café. Y va por el ojo. Bienvenidos a la cachimba Juan sobre ruedas. Ahí quédate. Ahí mero, ahí mero. Que vaya agarrando. Borrar la puerta. Estoy ahorrando mucho aire. Bienvenido a Cachimba Juan sobre ruedas. Oye, no, nomás le falta el puro tubra. Aquí en el muro medio. Le falta uno blanco, mamá. Gracias a mi tocayo Juan Elizondo. Míralo. Se acabó el tilín tilín de la taza. Aló. Va a quedar como capuchino. Espumoso. ¿Es café o es chocomil? Míralo. ¿Quién quiere uno? Yo lo vendo. Una repotenciada. La segunda repotenciada, vámonos. Estamos en San Antonio de Jaral. Como unas 3 horas de Monterrey. Ya no vamos a arrancar. Está fresco. Estamos en la caseta de libramiento de Saltillo. Todas las luces que se vienen allá de Saltillo. No más. Solo. Sola. ¡Ánimo! Bien pila venimos. Aquí vamos a recuperar al libramiento de Monterrey. Bueno, vamos a todavía hacer el saltillo, vamos a agarrar el testeo y eso, y ya después vamos a recuperar al de Monterrey. Y vamos, vamos. Mira, por ahí por nivel de full, por ahí vamos a bajar nosotros también. Bienvenidos al estado de Nuevo León. Aquí ya se acaba Coahuila. Coahuila ya está allá atrás. Ya andamos a Nuevo León. Vamos, vamos. Venimos ya por el Ruiz Cortines, por Monterrey, Nuevo León. Benito. Así merola, dijo Doña Lola. Venimos atravesando avenidas, calles y de todo. Ya estamos muy, pero que muy cerca para llegar al mercado. Se podría decir que ya casi está 97% de la emisión. Un 97% más o menos. Aquí venimos. Ah, qué chulada. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Este es un gran favor.
Javier Uriarte. Me hizo un gran favor, Javier. Yo tenía mucho tiempo que no entraba. Sí tenía una idea, una noción, pero siempre se equivoca uno. Siempre. Y Javier me hizo el favorzote y me esperó. Y eso se aprecia. El viaje fue todo un éxito, gracias a Dios. Aquí ya estoy en el lugar de descarga. Ya miró que hice JSR. Le puse la seña de Juan sobre ruedas. Listo. Así ya no me muevo el trailer. Y no dejo las cosas solas aquí. Ánimo, mi gente. Aquí termina el video del día de hoy. Muchas gracias por todo su apoyo. Ánimo. Pendiente para otro video.